Hola, bienvenidos. En este video te voy a enseñar tres trucos para afilar tus tijeras que ya no sirven. Muchas personas desconocen, no saben que las tijeras les podemos devolver el filo. Muchas de las tijeras no cortan y es porque han perdido algo de filo por el uso. Pero las personas que no conocen lo que hacen es que botan las tijeras, las desechan o cuando las llevan a una parte a sacarle filo les cobran muy caro. Vamos a aprender con estos tres trucos cómo devolverle el filo a tus tijeras. Esto dependiendo del tipo de desgaste que tengan. Recordemos que para poder que estos trucos funcionen, el desgaste debe ser mínimo, pero normalmente funcionan en la mayoría de tijeras caseras. Cuando el desgaste es mayor, debemos de utilizar un aparato que se llama esmeril y lo encontramos en partes donde traen con hierro y todo ese tipo de materiales. Bueno, vamos a empezar con el primer truco. Vamos a ver esta tijera cómo nos está cortando. Vamos a coger una sola capa y vamos a mirar que vemos que no nos corta. Nos corta por partes, otras partes no, nos muerde. Aquí podemos ver. Vemos que nos muerde la tela. Bueno, para ello vamos a utilizar una hoja de lija número 280, que es la adecuada dependiendo que no sea muy delgada ni tampoco muy gruesa. Y este número la vamos a conseguir en cualquier ferretería y la vamos a pedir así, referencia número 280. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir cortando la parte como si estuviéramos cortando una hoja normal. Lo vamos a hacer desde el inicio hasta el final, la punta de donde se unen las hojas. Vamos a hacerlo varias veces. Ahora la volteamos y le hacemos nuevamente para darle el filo a la cuchilla de abajo. Volvemos a coger nuestra tela y vamos a cortar nuevamente y ensayamos. Vemos que nos corta muy bien. Ahora vamos a utilizar otro truco. Puede ser cualquier aguja, nuestras máquinas de coser. Y vamos a hacer lo mismo. Vamos a cortar la aguja. Por varias veces. Y nuevamente vamos a ensayar en nuestro pedazo de tela. Y vemos que sí nos funciona. Vamos a coger un vaso y vamos a cortarlo como si estuviéramos cortando un pedazo de tela o una hoja. Igualmente, le hacemos parejo, algo de fuerza, de manera como si estuviéramos cortando el vaso. Bueno amigos, espero que sí les funcione, ensayen y acá abajito en la descripción, coméntenme cómo les pareció y cuál de los tres les sirvió y nos vemos en un próximo video. Y recuerden apoyarnos con un like si te ha gustado este video.